Claro, ay Dios mío, con el volumen bajito, qué novato yo. <laughs> hoy, señores, hoy 2pm, hora Chicago, el audio Palomo. Diablo, no me digan así, señores. Ustedes no son para, ustedes no son para. Ahora sí, yo sé, yo sé, es un fallo de, de novato. <laughs> Mm. Señores, ¿qué va a pasar hoy? Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta. Ok, señores, ok, primero, hoy a las 2 p.m. Ya ustedes saben, 2 p.m. hora Chicago, estén atentos. Hoy es el día importante. Hoy se va a definir el mercado y el movimiento del mercado. Hoy habla Jerome Powell y van a decir si van a subir los intereses. En 50 puntos básicos, 25 puntos básicos, que eso ni jugando, no te lo imagines, baby. Esto no te lo imagines. No, ni lo pienses. 50 puntos básicos. Posible, pero muy como que no. 75 puntos básicos, que es lo que va a decir, que es lo que va a suceder. O 100 puntos básicos. Cuidado. Esto en vivo. Mm. Entonces, hoy, hoy vamos a estar en vivo en mi canal de Facebook. Perdónenme, yo sé que mucha gente me va a pelear. Madre, si he tomado esa decisión, voy a estar en vivo con ustedes, pero quiero hacerlo en mi canal de Facebook, porque necesito, señores, no puedo. Yo siempre les aconsejo a ustedes no pongan todos los huevos en una canasta. Yo no puedo depender de solo una red social. Entonces necesito darle vida, Patricia. No me digas sí, Patricia, por favor. Yo sé que a muchos les molestan, pero si YouTube decide una vez cerrarme el canal, ya yo me jodo. Yo necesito, eh, ¿cómo Diversificar. Y Facebook es bonito. Hazlo aquí en YouTube, bro. Yo sé que muchos quieren que lo hagan en YouTube, pero por eso vine hoy aquí a hablarles y decirles, voy a estar en mi buen Facebook. Patricia, no me digas palomo. Oh, my God, una mujer diciéndome palomo. <laughs> Vamos a hacerlo en Facebook, loco. Vamos a hacerlo en Facebook, please. ¿Cómo te encuentro en Facebook? Voy a dejar el enlace. Es, es cool hacerlo en Facebook también. Facebook es cool y, y no es como que yo le estoy diciendo... Vamos a hacerlo en esta plataforma y tienen que pagar para entrar. Es gratis igual que, fe, que YouTube. Míralo aquí, Marciano. Tú puedes decir Marciano Facebook, rayita Marciano Tech. Y tú le das ahí, y ahí está mi, mi Facebook. Yo le voy a dejar en la descripción. Eh, tengo 32 mil seguidores. Y mira, yo estoy activo ahí. Eh, yo estoy activo subiendo cosas y, y activo. Entonces, vamos a hacerlo en Facebook. Perdónenme, no se molesten. Entiéndanme. Sin embargo, el video que se grabe se va a subir aquí, pero si usted lo quiere recibir en vivo, si usted lo quiere recibir entrando, no tengo Facebook. En España censuran demasiado Facebook. A mí tampoco me importa Facebook. Palomo y traidor, anda al diablo. Qué vaina, mi comunidad no me va a dejar crecer. Mi comunidad no me va a dejar crecer. Voy a tener que Yo no sé por qué el rechazo. Déjame ver qué porcentaje de mi comunidad me apoya en cualquier plataforma. A ver, nos vamos. Porque es que al final del día es lo mismo. A mí es lo mismo aquí. Dale no, no. al Sí, donde sea te apoyo. Donde sea. No, solo Facebook. No, solo YouTube. Déjame a poner un insulto. Vale, es que eso. Déjame ver, déjame ver. Como siempre, mi estimado prisionero de guerra. Ve a Twitch, muñaño. Porque, déjame ver. Déjame agregar a Twitch. A ver. Déjame ver. Voten. Facebook es lento, tedioso y puro puterío. Sí, hay mucha... Pero YouTube también. ¿Dónde? Vamos a ver, vamos a ver la comunidad. Marciano, si lo haces en Facebook, no te puedo ver a esa hora. Estoy trabajando. Necesitas monetizar por todos lados. Claro. Es que eso es, señor. Y en Facebook me está... Ta... Mierda, qué vaina. Déjame ver, que yo en Twitch tengo, tengo una cuenta que... Yo le puedo decir al amigo, amigo, que me la. que vamos a trabajar a los dos. Venado. Algo en los dos, ¿vale? Que eso. En YouTube pongo la radio del carro. Pero en Facebook también. Diablo, 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 diablo. Un 56%. Gracias de verdad a ese 31% que me apoya y que me quiere. Yo voy a hablarlo con mi equipo. A ver, ponte pálido. Ese cepillo es como el que limpió. Como con el que limpio los zapatos. Yo sé. <laughs> Mira la encuesta. La estoy viendo. El 53% quiere en YouTube. Qué vaina. Qué vaina. Mi misma gente no me ayudan a progresar y a echar para adelante y a desarrollarme. Qué vaina. Por lo menos el 50%. Bueno, hay muy poco. Un 13% en Twitch. Olvídense de Twitch. La gente no te en Twitch. Marciano, te apoyo en otras redes sociales, menos en Facebook. Anda, al diablo. Transmite simultáneo en las dos. Te pagan más en Meta. Notición, Palomo traidor se vende a Meta. <laughs> Señores, no es que me paguen. No me pagan en Facebook. Ahora mismo no me pagan. Y yo quiero... Déjame ver. Le enseño. Yo lo puedo mostrar aquí. Panel de profesión. Es que Facebook es un lío también. Facebook a mí no me paga. Mira, pagos. Chequea. Chequea el último pago que me dio Facebook. Hace un año y fue de que 100 dólares. Mira eso. El 5 de noviembre del 2021. Facebook no me paga. Mira, 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 mira. Marzo de 2020, vaina 2000. Mira, 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 mira. Y son pagos de 125 dólares. Por eso es que yo quiero dedicarle ese tiempo a Facebook para que Facebook. ¿Me entiendes? Me, 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 me comience a pagar. Mira, 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 mira. 100 dólares. El último pago de Facebook fue 100 dólares en el 2021. Y ya estamos en, 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 en vamos para enero del 2023. Pero está bien. Gracias por lo que votaron. Yo no uso Facebook. Dale para Facebook, lo bueno no forza. Traidor se vende a meta y no le pagan. <laughs> Diablo, vamos, vamos con la tarea, vamos con la tarea. Señores, hoy todo el mundo sabe qué va a suceder, ¿verdad? Hoy todo el mundo sabe lo que va a suceder, coño, loco. No puede ser. La gente no está en Facebook, Dios mío. No, no, la gente no está en Facebook, qué vaina, qué vaina, Marciano. Hoy y el mercado, eh, vamos a darle, ciérralo aquí, a ver, yo no sé si vamos a hacer un video de eso. Señores, el mercado está bajando tal cual como lo habíamos dicho. Eh, el mercado está... Señores, el mercado está eh, bajando detenidamente. Yo no sé si va a seguir bajando porque yo no tengo una bola mágica, ¿verdad? Pero tal cual como le habíamos dicho. Y bueno, acá es porque si esto está... Espérate, esto, está, esto, esto, todavía, esto no está actualizado. Eh, yo les dije que íbamos a tener una bajada por el miedo de que... Yo no soy mago, señores, ni tengo una bolita mágica. Yo lo que sí estoy atento y sí me la paso leyendo mucho, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Tenemos Bitcoin. En, en, aquí no se está actualizando mucho. Aquí no se está actualizando mucho. Ven, dice que Bitcoin está en 20,376, pero realmente Bitcoin está en los 20,400 ahora. Fíjate. Fíjate, eh, Bitcoin, cómo va. Vieron esa subida que es rica y todavía estamos en la subida. Pero yo, yo creo que vamos a tener esta caída a estos precios. Puede ser. Se ha mantenido lateralizando. En, mira, mira. Hay miedo y hay mucha buena noticia. Hay miedo y hay mucha buena noticia. Entonces Bitcoin se está mostrando así. Vamos a ver cómo están los mercados. A ver si podemos ver Real Time Futures Dow. Uh, no. Vamos a ver si podemos verlo aquí. Miren los mercados en pre-market. Eh, futuro están en verde. Hay mucha indecisión, señores. Mucha indecisión en los mercados. Mucha indecisión ahora mismo. Mucha indecisión. Yo me guío más por eh, eh, Bitcoin 20.300. Yo vendí todo mi Bitcoin en 20700. Uh, esperando una caída sustancial. Eso ese es mi plan y eso es lo que yo espero. Uh, por lo menos por el miedo así del inicio. Pan. Pu puede ser que minutos antes se dispare. Y ha sucedido. Ha sucedido. Lleguemos a 21.000 y después caemos. Ahora van a haber movimientos fuertes. Yo prefiero estar fuera del mercado. Estás muy mañanero. Mira cómo subió más. ¿Qué es eso, Max? Eh, vemos Dogecoin. El que no se aprovechó, no se aprovechó. Dogecoin cayendo un 15%, señores, al subsuelo por las estúpidas decisiones de Elon Musk. Es una estupidez. Eso, um, y ya yo respeto la opinión de cada uno, yo espero que ustedes respeten mi opinión. Eso de que, que cobrar 20, eh, 8 dólares por la verificación ya comenzando tiene una muy mala decisión, muy horrible decisión, muy mala. O sea, Facebook, eh, Twitter era gratis y ahora me van a cobrar. Eso es una estupidez, eso es una estupidez. El error número uno, ustedes que son nuevos. Ustedes son nuevos en, en YouTube, en las redes sociales, pero yo estoy en las redes sociales desde el 2003, desde los 2000, estoy yo, desde que las redes sociales no existían. Y el error número uno de una empresa es algo que era gratis, cobrarte. Cobrarte por algo que era gratis es el error número uno. Y ustedes se están enfocando de que no, Marciano, es por los 8 dólares que tú no quieres pagar bro. Yo pago. Yo pago 20 dólares para que me laven el carro mensualmente. 20 dólares, yo pago una suscripción. No, no se trata de eso. Fíjate aquí, la regla número uno del Internet que nunca ha sido exitosa cuando se rompe es cobrar por algo que anteriormente era gratis. Eso no le va a caer bien. Eso no le va a caer bien. Y yo puedo durar dos años discutiendo de eso. Y Elon Musk ha estado en un ramping. Ramping. Oigan bien, Elon Musk, y lo voy a dejar aquí porque yo lo quiero decir. Yo lo quiero decir. Elon Musk ha estado en un ramping. ¿Tú sabes lo que es un ramping? Dando, mandando muchos tweets como excusas. Mira, mira, mira. Vino con el cuento de que que campesinos y esclavos, que si yo que de que. Campesinos y señores. Y mira todo lo que dijo. El precio va. Como dijo, 8 dólares. Después de que el precio va a ser ajustado. Primeramente, nos quería meter la feca número uno. La primera mentira. Hacernos creer que el precio va a ser 20 dólares. Ah, no. El precio son 8, no es tan caro. Pero te le están subiendo un 100% a Twitter Blue. Twitter Blue costaba 4 dólares. Ahora va a costar 8. Te le están subiendo un 100%. Pero primero. Nos quiso meter la feca de que va a ser 20 dólares. Eso lo hizo él. Filtró un email, mandó un email diciendo de que, que vamos a subir Twitter a 20 dólares y después lo bajó a 8. Estrategia de marketing 101. Eso te lo dan en la universidad. Cuando tú vas entrando en el pasillo, cuando tú vas entrando en el pasillo de marketing, te da, esa es la primera, eso, eso, eso es lo primero que te dicen. Sube el precio y después baja el precio para para que vean como que hay una como como hoy qué ofertón, era 20 que iba a costar, ahora va a costar 8, puf. ¡Puf! qué bueno. Esos trucos yo me los sé, esos trucos son de, de mero estafador, pero bueno. Dice aquí de que el precio se va a ajustar y aquí te está dando otra cosa que van a darte, que para mí es una ridiculez que tú pagues y te van a mostrar anuncios. Ok, ah no, que te van a mostrar anuncio igual, aunque tú pagues. Eso es una ridiculez. Paywall, que sí, ok. Y dije que va a haber un revenue para los content creators, que me van a dar dinero. Compañero, no se trata de dinero, no se trata de dinero. Se trata de que algo era gratis, pero bueno. Y aquí va a haber un secondary tag debajo del nombre de alguien que sea una figura pública. Como lo existe ya para los políticos. Yo estoy dispuesto a perder mi, mi, mi vaina. Yo no voy a pagar eso. Yo no voy a pagar eso. Una estupidez. Y yo creo que eso va a ser el fin de Twitter. Esa es mi opinión. Cada cual está derecho a tener, tiene derecho a de tener su opinión. Yo soy muy viejo en esto. Yo soy muy viejo en esto. Para no tener una opinión. Eso nunca ha salido bien. Nunca ha salido bien. Nunca. Nunca en la historia del Internet. Nunca ha salido bien eso en la historia del internet. Nunca ha salido bien. Se lo estoy diciendo yo ya desde ahora. Y ese cuento de que, que mira, y, y lo Musk Bien y te da unos cuentos que parece que él, él, él tal vez cree que uno tiene cinco años. Él tal vez cree que uno tiene cinco años. ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Qué fue lo último que dijo Elon Musk? Espérate, ¿qué fue lo último que dijo? Él dijo algo aquí de que. Dije que, que van a eliminar el spam. Él dijo que, que con esto, gracias a esto van a eliminar lo spam. Oigan esta ridiculez. Tú mm. verás, ¿dónde fue que lo dijo? Yo creo que lo borró. ¿Será que lo borró? ¿Qué vaina? Él dijo algo, de di que no, que ahora con la cuenta de pago podremos eliminar los bots. Una cosa no tiene que ver con la otra. Di que si tú tienes una cuenta de pago y eres. pero you have to pay with Dodge. ¿Qué es esto? Have you been working on Dodge solution for Twitter? Working with Dev for Dodge Payment System on Twitter. Y puso ojitos aquí. Eso fue hace ocho horas. Y eso fue lo que hizo que Dogecoin se disparara. Hace ocho horas, mira. Se disparó Dogecoin aquí hace ocho horas, pero como quiera cayó, porque es que va, va la noticia de hoy. Um, pero él dijo algo de que, ah, no, que gracias al pago ahora va a haber un sistema para detectar bots. Mentira. Pero bueno, vamos a ir hablando de la economía y lo que va a suceder hoy. Ya me desahogué. Ya esa fue mi opinión. Esa fue mi opinión en base a mi experiencia. Usted si quiere creerlo, no lo crea. Doge, eh, Chiba Inu, como es un proyecto que no tiene, no tiene nada, no son nada. El proyecto se mueve eh, gracias a Dogecoin. Um, lo de Chiba, lo de lo de Chiva, el Chiva a nunca te lo va a decir. Pero yo sí te lo voy a decir aquí. Yo sí soy real contigo y te lo digo. Subió por Chiva, por, por Dogecoin. Tuvo una subida, el que no aprovechó y, y cogió su ganancia se jodió, ¿verdad? Mira, mira la subida que tuvo Chiva, el que no aprovechó y cogió su ganancia se jodió en esta vuelta. Chiva subió un 50% en cuatro días. Chiva subió un 50% en cuatro días. Eh, el que no aprovechó y ahora va bajando, y ahora va bajando, un 21% ha bajado. En. En tres días, fíjate, igualito a Dogecoin. Pero lo único que Dogecoin subió más. Y si tú me preguntas a mí, Marciano, pero ¿dónde tú lo tendrías? ¿En Chiva o en Dogecoin? Yo te digo la verdad, no lo tengo en ninguno. Yo cogí mi ganancia, que se jode el que se quedó allá adentro, de que para Luna. Yo cogí mi ganancia y piré para el piso de una vez. Fuá, Venga, papi. Adiós, baby. Ya nos fuimos. Se jodió esta vaina. Eh, yo cogí mi ganancia desde aquí. Pan. Hasta no la vendí en 15, mentira. No, no, no. Yo lo vendí en 13, al mismo precio que está ahora. Yo cogí mi ganancia de un 122%, pero fíjate que, a diferencia de, Doge, de Chiba, eh, Dogecoin ha subido y no, y no ha caído tanto. Ok, vamos a verlo aquí. Aquí está, mira, mira. Vemos la subida de Dogecoin, que estaba prácticamente en la nada. Vemos la subida de Dogecoin de un 159%. ¿Qué te dice eso a ti? Que si tú lo hubieses tenido en Dogecoin, en vez de tenerlo en Chiva, hubiese ganado más. Hubiese sido más rica la subida. Y nótese que la bajada. Recuerden que la bajada de Chiva fue de un 20%. ¿verdad? La bajada de, de Dogecoin ha sido un 17-18%. Muy similar en la bajada. Pero en la subida no fue igual. Ojo con esto. En la bajada Chiva y Docho están bajando más o menos igual, pero en la subida en la subida no fue igual. Porque Chiva solamente subió. Vamos a verlo aquí. Chiva solamente subió. Chiva solamente subió un 50%. Chiva solamente subió un 50%. O sea, si sí le funcionó. Mm. Si sí le funcionó a la gente de Chiva tratar de montarse en la ola, porque ellos no tienen proyecto, no tienen nada. Su proyecto ha sido un fracaso. Proyecto tras proyecto. Eternity, el, su gran juego. No hizo nada con el precio, no se movió. Y fíjate que ellos trataron de montarse en la ola lanzando un montón de tweets juntos aquí como que veis. Hey, Chiva, mira, se pusieron más activos que nunca. Mira, Chiva is para montarse en la ola. Pero yo creo que la gente ya no está cayendo en el mismo engaño. Hay gente que todavía cree y bueno, evidentemente se ve la subida. Hay un grupo de gente que todavía cree que hay cierta relación, pero... En verdad, eh, yo creo que tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tú puedes engañar a algunos cuantos un tiempo o puedes engañar a todo el mundo por un pequeño tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Ok? Vuelvo y repito. Tú puedes engañar a unos cuantos por mucho tiempo o puedes engañar a... Todo el mundo por un poco tiempo, pero tú no podrás engañar a todo el mundo por mucho tiempo. Eso no me lo inventé yo, es una frase que la dijo alguien. Búsquenla en Google y la van a encontrar. Tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, lamentablemente. Tú puedes engañar a unos cuantos todo el tiempo o por un tiempo a todo el mundo, pero no, no se cumplen las dos, no se cumplen. Definitivamente no. Son 40 años que yo tengo ya, demente. Yo tengo 30 años de edad, pero tengo 40 años demente. Porque yo estudio mucho y leo mucho, aunque ustedes me ven aquí gritando y vaina y no le hablo calmado. Y yo me he dado cuenta que hay youtubers que vienen y te hablan calmado. No, porque es que tal, que si sí, yo qué. Y se hacen ver, se quieren ver como que son más inteligentes. Se quieren ver inteligentes. Hablan bien bonito. No, porque es que la vida de las cosas que vienen así y las cosas vienen y van y tal. Entonces eso hace que mentalmente usted vea más inteligente. Pero ese no es el tema de hoy. Vamos a ver. Lee Twitter. Puede ser Mantequilla o puede ser el gobierno. Vamos a ver. No, no, no. No, no estamos en Mantequilla hoy. Temporada de Mantequilla viene son dos Ahora el hermano de Mantequilla versus Nuria ah, en los tribunales. Uy, retweet. A ver. Yo en el cielo explicándole a Dios que eran los memes. Cónchale, pero lo, por lo menos da un intro, un start porque yo siempre estoy más perdido que un camión viejo. ¿De qué hablamos? No, papá. No, papá. No, 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 no. no. En los 10 años vamos a ser duros, Marciano. Escucha bien, uno duro, ¿sí? Esa es la, la actitud que hay que meter entonces siguiendo viendo siguiendo viendo la gente todavía no se ha despertado los chinitos todavía no se han despertado hoy hay que estar ready a lo que venga hoy hay que estar ready a lo que venga tenemos un market cap de un trillón de dólares señores un trillón de dólares un trillón dólares trillón dollars baby trillón ok Trillion, um, eh, Polkadot, tenemos Avalanche también. Vamos a ver cuáles son las que están cayendo con más fuerza en las últimas 24 horas. Bitcoin no ha caído nada realmente, un 1.1%. Eh, 1%. Eh, Ethereum 3.64. Mientras más chiquitas son, más grandes están cayendo. BNB ha, ca ha estado cayendo un 2, por eso ustedes vieron que yo. Aunque yo entré y yo iba a vender, yo iba a vender mi, mi BNB. Y yo dije, mejor no vendo, déjame dejarlo ahí. Son 16 BNB, eso no me va a hacer rico, pero con el Airdrop Binance Marciano Block. Vean ese video, Marciano, este. BNB explota por nuevo Airdrop. Vayan a ver ese video. Yo no compré porque yo dije, yo voy a entrar, va a haber tiempo para entrar. Fíjate aquí. Subió BNB, se disparó a los 330, señores. 333 dólares al precio que yo entré la primera vez que compré BNB, señores. Un alto histórico. BNB se recuperó de Luna. BNB se recuperó de Luna, señores. ¿Cuánto tenía BNB eh, cuando Luna? No, no se recuperó, ¿no? No se recuperó. No llegó a esos precios. Pero casi, casi se recupera de Luna. En, en un abrir y cerrar de ojos, mi gente. Porque dame ve Cuando yo digo Luna, es esta gran caída de Luna que nos dio a todos, aunque usted esté o no esté en la criptomoneda. Sí, sí se recuperó de Luna. Sí se recuperó de Luna. BNB, coño, BNB es una moneda bien dura, bien estable. La mejor moneda, señores. BNB. Casi se recupera. Le metemos a Dogecoin ahora. Yo no le voy a meter a nada. Gracias por, lo, por el superchat. Gloria a Dios, señores. Déjalo <coughs> ahí para que... <coughs> Volvieron los superchats. Dios mío. Cuánto tiempo. Hola, amigo. Bienvenido. Le metemos. Yo ahora mismo no le voy a meter a nada. Mi plan es esperar a los números. Y voy a estar en vivo por eso para decirle qué voy a hacer. Ahora mismo yo no le voy a meter a nada, todo eso puede seguir cayendo. Um, creo que el mercado, ciertamente, el mercado está descontando la noticia ya. El mercado está descontando la noticia. Ahora mismo, ahora mismo, coño, ¿qué? Que esto no está bien. Con Bitcoin en 20.395 y Tyrion en... en en 1547, BNB en 319 está descontando la noticia right now. Right now está descontando la noticia. Ok, ayer se dijo algo fuerte en el podcast New Money, nuevo dinero, en el podcast New Money. Apoyen ese proyecto que lo vamos a convertir en un canal nuevo de podcasts. New Money de Podcasts. <coughs> vayan a verlo porque se dijo algo muy duro de, de, de Dogecoin. No se lo voy a dejar aquí, no se lo voy a decir aquí para que vayan a verlo. Muy interesante que yo tenía el dedito así para pa, pa comprar. Mm. Bueno, ese es mi plan de hoy. Yo lo voy a grabar este video, lo voy a subir para que ustedes lo vean. Y esto ha sido todo por el video. Si les gustó, como siempre. Una manito arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión. Alto Gallo, resumen. Bueno. Complicado. Espera el video. Marciano, baja para abajo o sube para arriba. Vamos a responder preguntas. Vamos a responder preguntas. El diálogo, Marciano, tan temprano. Cardano es buena opción. Muchacho, ¿qué hace el Nepal? Aún recuerdo las noches de Chetcoin. <laughs> Gracias, Leandro. Eh, Marciano, hoy tú entiendes que se puede hacer scalping con las fluctuaciones. Puede ser. Marciano, Elon Musk tiene el 35% de Dogecoin. Descubrieron su billetera del 13 de febrero. Compró un monto, coincide con su fecha de cumpleaños. Busque esa billetera, por favor. Mándamela tú en Twitter. Mándamela tú en Twitter. This week, we will never know This is my real Netflix, Marciano, hoy se bebe. No, ya yo, no estoy, ya yo soy un hombre nuevo, señores, un hombre con más sabiduría. Ya no estoy tomando. Tengo como... Tengo unas cuantas semanas. No recuerdo, pero tengo unas cuantas semanas que no tomo. ¿Por qué no sube mi baby Dogecoin? ¿Por qué va a subir? Esa es la pregunta. ¿Por qué tú crees que va a subir? Polvo de hada. Marciano, la billetera que hablaron ayer, hoy a las 6 a.m., volvió a comprar 5 millones de Dogecoin. Tú ves, la gente está activa. Never give up gaming. Ah, pues tú estás activo. ¿Qué opinión sobre más? Ay, coño, aquí hay gente activa. Axi Infinity está a 8 dólares. El diablo. 8 dólares, bro. Wow. Wow, wow, wow. Es la hostia, papi. En la hostia nos están dando. Marciano, así, infinito. Marciano, ¿qué piensa de CRO? ¿Qué piensa de QRP? ¿Qué pasará con Doshen? Ahora mismo, señores. Guarden dinero, compren USDT, cálmense, cálmense. Vamos a ver lo que va a suceder hoy, pero tenemos que mantenernos atentos por una posible subida de repente. El mercado está en un trillón de dólares. Tú tienes Doge, bro. No, yo vendí mi Dogecoin y vendí mi doge Chain. Yo aproveché esta subida y me salí de todo. Ya no voy a beber más. Voy a beber igual. Ya, yo ya no voy a beber más. Voy a beber igual. ¿Por qué no haces videos de NFT y juegos play to earn? Ay, mijo, eso quebró. Yo nunca a mí. No, no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. No, no, no me hable de eso. ¿Qué pasó? No mandan super chat. ¿Cuál es el plan? El plan es. Gracias por el super chat, tu gabo. Gracias por el super chat, tu gabo. Mándenme lo que ustedes quieren que yo comenten por aquí por Twitter. Gracias por el super chat. Pero el plan es quedarse bien atento. Marciano, debería hacer un negocio de, de lo, Yo voy a hacer... Vienen varios videos por ahí. Marciano, nos vemos, nos vamos a meta y tú te quedas aquí. Esa faltó en la encuesta. ¿Cómo así? Ya me desahogué con lo de, lo de Elon Musk. ¿Qué ustedes piensan sobre Elon Musk? Déjame ver a los que están aquí. Suelta eso, ya vamos a ver, a ver qué dice el público. Está bebido el mejor, ya listo para pagar mis ocho dólares. Un éxito total, un 64%. Wow, yo veo que la comunidad no está conmigo en esta. Pero eso es normal, eso es bien, eso es bien. Eso es parte de, de esto, señores. Hay que estar en desacuerdo. 50%, paga y mantenga. Bueno, va bajando. O sea, también el que diga paga y manténla piensa que va a ser un éxito total. Así que el que diga paga y manténla está votando también porque será un éxito total. Así que hay más del 50%. Bueno, yo lo respeto. ¿Dónde podemos ver el en vivo hoy los resultados de la FED? Aquí, en este mismo canal. Yo lo voy a hacer aquí, está bien. Saludos, mi cubano de Dubái, creo que, yune, Yuneiki, Dímelo, brother. ¿Qué crees? Mándame un audio. ¿Qué tú crees lo que va a pasar hoy? ¿Qué creen de Tornado Cash, sancionado por el Departamento del Tesoro? ¿A qué hora es lo de la fe? 2 pm. Bueno, parece que va a ser un, un éxito total, pero. Y parece que la gente quiere que yo pague los jodidos 8 dólares. Maldita vaina. Muchos famosos verificados con millones de seguidores dejarán de usar Twitter. Busca la noticia, let me see. Es que se pierde, yo siento, yo siento, que se pierde el sentido de que tú, cualquier persona pueda pagar y ya va a tener la verificación. Eso es algo estúpido. Lo siento, pero yo siento que eso es algo estúpido, no es por el dinero. Es porque yo siento que eso es algo estúpido. Señor, y como que hay guerra. También. Corea del Norte lanzó 17 misiles al mar, gastando gasolina, señores, gastando gasolina. Un país pobre, loco. <coughs> Un misil cayó a 60 kilómetros de, de, de la Tierra. South Corea lanzó más de 10 misiles. Bueno. Bomba, 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 mi hermano. Marciano, ¿tú sabes de todo por qué Biden siempre hace una carretita de tres pasos cuando va a andar? ¿Tú crees que haya posibilidad que, de que Dodge suba a un dólar? Claro que sí hay posibilidad. Hay posibilidad de que yo pueda volar mañana. Hay posibilidad de todo. Oye, no, no, Nelson. Ahora dice cualquiera podrá ser verificado. Dice, estrellas de Hollywood anunciaron que se van de Twitter eh, tras la compra de... Si se van la gente, se jodió todo. Mucha gente... Mira, mucha gente yéndose. Esa página está toda cuadrada. Date cuenta que Mos cobra Twitter... Es para acabar con las cuentas publicitarias y bots. Es para sanear. No, brother. Eh, eso es mentira. Es el cuento que él quiere meter. Eso es mentira. Cobrando él no va a limpiar nada. Cobrando él no va a limpiar nada. O tú crees que los bots no tienen dinero... Eso es ridículo pensar eso. ¿Tú crees que las cuentas bot no tienen dinero? Eso es una ridiculez. Te lo digo desde ya. Cobrando no va a cambiar nada. Marquen esto, guárdenlo. Cobrando no tiene sentido. Explícame qué sentido tiene que cobrando va a limpiarse Twitter. No tiene ningún sentido. Quiere cobrar para ganar más. Es triste. Es triste realidad. Hay gente que tiene 700 de mirando y nadie da un like. Concholes, señores. No me diga cuántos likes tenemos. Déjame llover. ¿Cómo así que no dan like? No me diga eso. Marciano, cuando se paga, se verifica quién está pagando con la cuenta. Oh, vamos a ver. Yo voy a, yo voy a pagar. Yo voy a, yo voy a pagarlo. Yo voy a pagar por Twitter. Yo voy a hacer un video pagando por Twitter para que ustedes vean, para ver el proceso, qué se necesita y todo. Porque si lo van a poner... Para que sea con pago por criptomoneda, yo voy a ver cómo diablazo, cómo diablo van a verificar si es pago por criptomoneda. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver la verificación que ellos van a hacer, si ellos van a aceptar pago por moneda. Yo quiero ver eso. Yo, yo me voy a sentar así, mírame, 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 mírame. Mírame, 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 mírame. Así me voy a sentar yo. Así. A ver. Yo me voy a, así, me voy a sentar, mira así. Para ver cómo diablo ellos van a verificar si es un pago por moneda. Me encantaría eso. Me encantaría. Obvio te van a pedir la ID. Claro, yo puedo poner el ID de mi tía, de mi abuela y mando mi cartera. Vamos a ver, vamos a ver cómo. Yo quiero ver eso con con estos ojos. Yo lo quiero ver. Con Calle C de Binems, para eso trabajan juntos. <laughs> ay, Dios mío. Ay, 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 qué ridiculez. Qué ridiculez, Dios mío. Ay, Dios, yo quiero que llegue el 7 de noviembre ya. Yo nunca tradeo a la baja. No tradeo a la baja y no me caen bien la gente que tradea a la baja. No me caen bien la gente que tradea a la baja. ¿Alguien sabe a qué hora es que va a hablar la FED en Estados Unidos? 2 PM. Eh, dame ver. Countdown. Mira, en seis horas, dice aquí. O sea, a las doce. No, puede ser seis horas. Ah, seis horas y cincuenta y dos minutos. Eso a la una, dice aquí. ¿Qué hora es? Son las seis, siete, ocho, nueve, diez. Una. ¿A qué hora es? Que yo estoy confundido. Él habla de pago. La ver... Compañero, anda el diablo. ¿Tú no ves que él dijo que, que el sistema actual es una mierda? Oye, dije que, que Rusia... Me río de Janeiro. Me río de Janeiro. Janeiro. <laughs> Ay qué mundo, este qué mundo. Ay di que, que Rusia diciéndole a que a que dejen de tirar misiles. Ay dios mío. Rusia no mames. Di que Rusia, di que, di que diciéndole a la gente que se calven. Ay dios mío. Ay el mundo patas arriba. Yo me doy cuenta que la comunidad. La comunidad está de acuerdo con Elon Musk. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es, lo, eso, eso es bueno. ¿Qué es esto? Gran hermano. Ay, papá, qué rico. Mira. Que vive el amor. Mm. ¿A qué hora habla Powell? Toma tu like ahí mío. ¡Ey, señores, dejen su like! Tú sabes lo, lo difícil que es levantarse esta hora. Eh, Marciano cobra por la comunidad VIP y no quiere que un cobre por Twitter. ¡Oh! Ahí está. Ahí lo tienen. Esta gente, dale like, es gratis. Eh, cuidado no te vaya a salir otro cohete como la otra vez. Se levantó desde las cinco y media. Yo tradeo. Marciano, tú y yo abrazadito así, no sé, piénsalo. No debes cobrar por la comunidad. Yo tengo una versión gratis y la versión es para los que quieren apoyar. Ok. El que quiere apoyar a Marciano Finanzas entra. ¿Y qué fue? ¿Y qué es eso lo que está poniendo hacia atrás? ¿Y qué, ¿Y qué pasó? ¿Y qué es eso? ¿Y quién me cambió eso si yo estoy solo aquí? Ven acá, ¿y qué fue? ¡Qué miedo! ¡Oh, oh! ¡Qué miedo, loco! ¡Qué miedo! ¿Y quién me... ¿Y qué fue? Tengo miedo. Vamos a ignorar eso. Tengo miedo. No sé qué pasó. ¿Tú te imaginas que salga un demonio allá atrás? Ay, Dios mío, qué miedo. Wow. Oh, si sale una vaina rara allá atrás, no me ven aquí más nunca. Vendo la casa. Yo no, yo no, yo no paso trabajo. Yo si yo no soy de que, que esa película de misterio. Yo desde que veo la primera puerta abriéndose, me mudo de la casa. No, no, no. Ya casi estoy mudándome. No, yo no paso otra... Yo no soy de que... Ustedes no ven en la película de Misterio, de que se lo está llevando el diablo y ellos quieren vivir ahí mismo. No, no, no. El primer fantasmita que yo vea, el primer fantasmita que yo vea, me mudo, me voy. Mm. Bueno, Marciano, que tengan un buen día, pero yo me tengo que ir a trabajar. Éxito hoy en el mercado. Los fantasmas no hacen nada, Marciano. Se... No, no, señores, no digan diga, que. Ay, Dios mío, te va a seguir, Marciano. Marciano, Elon Musk tiene un control de todo, todo el cambio hasta la TV. Bueno. Oh, this To make sure the yo lo vi eso, yo le di retweet a lo que dijo Vitali. Vitali está diciendo que eso va a depender de exactamente cómo ellos verifican a la persona, cómo ellos van a verificar a las personas de que paguen 8 dólares y tú, o tú te puedes llamar lo que tú quieras. Porque es que Elon Musk dice como que el sistema actual de verificación es una mierda. Ahí está, lo dijo Elon Musk. O sea, que él va a cambiar eso. Bueno, Dogecoin subiendo un poquito. Subiendo un poquito Dogecoin y Patrón Millones. Hoy sale eh, un video de gente denunciando a Patron Millones. A ver. Este. Eh. De, de donde estoy no puedo mandarte un audio, mi hermano. Pero en mi opinión, primero dump y después pump. Hasta los 21.500 como estimado BTC. Después seguimos en la misma tendencia bear. Eh, no, nos vamos a bajos condiciones macroeconómicas. Pésima, pero level by level. Hoy me entregan mi Tesla. No puedo dormir, carajo. Oh, felicidades, brother. Felicidades. Felicidades. <laughs> ¿Ustedes no creen como que... ¿Ustedes creen que un presidente va a decir que, que ha pagado 8 dólares para una verificación de Twitter? Ay, Dios mío. <laughs> ay, Dios, yo quiero que... Ay, se va a poner divertida la cosa. Marciano, atiende el VIP. ¿Qué pasó en el VIP? En el... Por cierto, está abierto el grupo VIP. Se va a cerrar el grupo VIP pronto. Se va a cerrar 15 más, 15 puestos más. Crea una sesión de proyectos que se quedaron siendo duros. Ejemplo, Cardano, tras la última noticia de actualización de ellos. Ya sabéis, dicho. ¿En ¿Qué planeta? Rusia tiene alguna. El agua al cuello con Ucrania. 800 personas aquí, la gente activa. Hoy, a mantenernos fuera del mercado, va a haber dump and pump como cosa loca. ¿Cómo puedo entrar al VIP? Ok, señores, el grupo VIP es un grupo de los que apoyan el canal a otro nivel. Los que quieren darle más apoyo al canal, yo lo he reunido a todos en un grupo y ahí hablamos de distintos temas. Ok, déjame yo pasar el enlace ahora. Pero hay un grupo gratis y un grupo de pago para los que quieran ingresar al grupo de pago. Y son tres, tres dólares que cuesta, no son ocho dólares, son tres dólares. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Seis Dame un segundo. Grupo VIP, grupo VIP. Grupo VIP. A ver, ¿me escuchó bien? A ver. En el VIP, en el VIP. ¡Ey! Voy a regalar unas cuantas entradas gratis. Vamos a tirar un... Cell. Déjame terminar esto. Ya, yo veo que la comunidad, 634 votos, la mayoría está con que suelte eso. Un 16% piensa que será un fracaso total, pero mucho, hay un 20% que quieren que yo suelte eso y que no pague. Así que hay estamos... No, no, no. La mayoría piensa que será un éxito total y hay un 16% que quiere que yo pague y la mantenga. Cerramos aquí. Pum. Víctor Díaz, Dogecoin a los 8 con Elon Musk. Y el. Oh, no me deja publicar el enlace. No me deja publicar el enlace, lo voy a mandar en Twitter. Déjame ver si yo lo puedo poner aquí. Ahí está el Twitter, ahí está el grupo. Entonces tú entras aquí y tú activas, tú le manda un mensaje a ese bot y ese bot te resuelve. Ese bot te resuelve. Soltó el ganador nuevo cuando viene. Tengo que hacerlo hoy ese video. Míralo ahí. Y aquí también lo puse. Fijar el mensaje. Listo. Para los que quieran entrar al grupo. El pedo que... ¿O crees que creas contenido en Twitter? ¿Tú comentas cosas al pedo? ¿O crees que crean contenido en Twitter? Aquí no me pagan huevón. ¿Qué voy a... Co... Yo no creo contenido en Twitter. Porque aquí no se crea contenido. Huevón. Mamón. Pero tengo... Quince años. Mamón Twitter va a aniquilar a todas las redes sociales. Yo no creo, pero bueno, Marciano, se o sea, hasta caño y paga los 8 dólares. Ya sabéis el dicho, Marciano, compra el rumor y venden la noticia. Vendan. Yo no voy a vender. Uy, ya, son las, ya sabéis, dicho Marciano, hola, ¿cómo va todo? Bien, saludos desde Argentina, dime que gané el otro día con tus comentarios, me dijiste que había ganado algo. Era falso, no era yo, no era yo, no era yo. Yo creo que hoy se va a cerrar el grupo ya. Déjame ver. Víctor no, no contesta a la gente inculta y dañina. Sí, loco, yo tengo que dejar de hacer eso. Yo tengo que, yo tengo que ver e ignorar y ya. Pero tú sabes lo que yo hacía. Ay, no no, no, no sé. A estudiar entonces si quieres que tú no se genera contenido. ¿Op? No sé. Les respondo o no les respondo. Yo tengo que aprender a ignorar a la gente. A la gente necia, inculta y dañina. Le respondo. O mejor no. Marciano, yo estoy esperando, ya pagué. Desde que usted hace el pago, le sale, entra al grupo. No, ¿qué pasó con Patrón Millones? Ignora a esa gente. Es verdad, lo que yo tengo que hacer algo para ignorar a esa gente, loco. Y tú sabes lo que yo hago. Yo vengo y le doy así, mira. Yo vengo y... Y le doy así, le respondo, y eso es muy dañino de mi parte, muy... Como que aunque yo tengo una buena respuesta que puedo matarlo así, como que respondiéndole tal vez eso es lo que ellos quieren, yo debo de aprender. Es difícil, es difícil, porque tú quieres callarle la boca, pero mejor no. Felicidades, ya eres figura pública. Conviene vender. Como Marciana, como te dije, cuando hagas live en Twitter podrás cobrar por todos. Hablar con un metaverso será de una manera en el futuro. ¿Le das atención? Sí, sí. Retuitealo. Más coraje da. Respira profundo y, y di: la vida es bella y sigues. Diablo, respira profundo. Ayuda, señores. Marciano, se jodió todo. Pero si leíste, ¿podrá subir largos? Sí. Dame ver. Se podrán subir videos largos y audios y cobrar. ¿Dónde dice la parte de cobrar? Pero yo puedo subir video largo o... o no, yo puedo subir video de dos minutos. Más largo. O sea, Twitter cree que le va a hacer competencia a YouTube. ¿Qué él quiere decir de long video? ¿Qué él quiere decir con eso? Ahora mismo, ¿cuál es el límite de un video que yo puedo subir? ¿Cuál es el límite? Dos minutos. Your video is too long. Should be 512 megabytes. Debe de pesar el video. El diablo. El diablo. El video debe ser de 140 segundos o menos. El diablo. El diablo. Nada. <laughs> Nada, en eh, el VIP, en un VIP, eh, querido Marciano, el 27 dólares serían por. serían 27 por mes o 27 todo el año, 27 todo el año, brother. No está claro ahí. Coño, eso está un poquito raro, sí. No se entiende esa parte. yo le puedo agregar una descripción pero déjame ver porque ahora mismo está entrando mucha gente yo le voy a agregar una descripción el hueso mira me salió el bot del grupo dice que no he pagado no vaya a subir el precio también vamos a subirlo a 8 dólares y te verificamos <laughs> Twitter viajará al futuro con videos que no pesan nada, de 408 40, Ya lo, pero ya Ay, coño, qué risa Señores, yo me voy ya Últimas preguntas ¿Cuál es tu plan en las criptomonedas? Hacerme millonario. Yo quiero hacerme millonario. Que el dinero así yo tosa y salga dinero de mi boca. <laughs> no han enseñado en la cultura que ser millonario es malo cuando eso es mentira. Marciano, ¿viste el video de Maverick que hizo a Deluxe? No pierdan su tiempo con gente inútil. No pierdan su tiempo con gente inútil. No pierdan su tiempo viendo a Maverick criticando a otro, esa negatividad es la que te mantiene a ti en la, pro, en la pobreza. Tú metete a YouTube y ve a un hombre chimeando de otro hombre, eso no te ayuda a progresar. No pierdan su tiempo en el morbo y el desenfoque. ¿Qué aporte te da? Tú ve a un hombre criticando y hablando mierda de otro hombre, no te da ningún aporte. Que uno lo haga un día o dos días, está bien, ¿me entiendes? Yo puedo venir un día y me, y, y me desahogo aquí hablando malo, que yo algo, ve que hizo algo malo, eh, no sé, gafas o Bitcoin. Yo puedo venir un día, pero ya cuando tú tienes un canal que se enfoca, exactamente, yo puedo venir un día y criticar a Elon Musk porque estoy en desacuerdo con lo que él hizo. Yo tengo el derecho de hacer eso. Pero ya, si tu canal completo se enfoca en criticar a otros, tú, tú no estás dando ningún aporte. O sea, ¿qué clase de aporte tú estás dando? Es un consejo que yo le doy. Ustedes pueden seguirlo viendo, porque yo voy a seguir en lo mío igual y yo voy a seguir haciendo dinero tranquilo. Pero es un consejo de corazón que yo le doy a ustedes de que no pierdan su tiempo en esto, en ese tipo de, de gente y ese tipo de contenido. Déjame pasar el grupo gratis también. Hey, Hay un grupo gratis también, tiene que pasar el grupo gratis, Marciano. Déjame pasar el grupo gratis. No sé, es mi recomendación que yo le doy, ¿ok? Igual, si ustedes me ven hablando mucha mierda de, 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 de Elon Musk, suéltenme. Si yo, ustedes ven que yo duro dos semanas hablando de lo mismo, suéltenme, porque ya no le estoy haciendo, ustedes no le estoy dando nada por su tiempo. Grupo gratis. Déjame pasarlo en Twitter también. ¿Qué dijo Elon Musk? This was investor. Por ejemplo, ya, yo no quiero seguir hablando del tema de Elon Musk. Ya, ya, ya se habló. Grupo gratis. Telegram. Ya estar activo, pero es mejor pagar un año entero. Claro, loco, porque que es la idea. Solo uso YouTube para desarrollo personal y aprender nuevas cosas. No me enfoco en divertirme mucho. No tiene sentido hablar mal de otro y juzgar para qué voy a hacer eso. Exactamente, como dice Jerin. Usen el YouTube. Señores, YouTube es una herramienta que tiene demasiados videos. Mira lo que yo veo en YouTube. Ustedes nunca han visto mi historial. ¿Qué clic? ¿Qué tipo de video yo veo? Dame un segundo. Déjame poner mi canal donde yo consumo contenido. Porque mira, aquí me sale eso, pero yo nunca he visto un video de eso. Déjame yo mostrarle mi contenido, el contenido que yo veo. Estoy cambiándome de canal y no quiero, tú sabes, que se me vaya a zafar algo. Pero le voy a mostrar aquí mi historial de los videos que yo veo. Yo veo videos de crecimiento personal, de cómo avanzar. Veo mucho video de noticia. Veo videos de noticias, veo videos de cómo ser una mejor persona, eh, tempranito en la mañana. O sea, tienes que cuidar lo que tú ves. Fíjense aquí, fíjense. Mira, mira, mira. Obviamente, mi video ahora es que estoy en vivo, mira. ¿Cómo usar la dopamina para ser una persona más productiva? Mira, mira. La masturbación tiene efectos eh, peligrosos en ti. Actúa como si nada te molesta. Esto se dio play. Yo no entré a verlo, fíjate. Ten, eh, mira, este rojo aquí indica qué tanto tiempo yo lo vi. Eso es Alicia. Aquí lo vi hasta aquí. De mantequilla. Ya yo había hecho eso. Noticias. Una canción de mantequilla que escuché ayer, eso dos minutos. Una canción, mantequilla, lo de patrón millones. Eh, noticia, 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 noticia. Aquí ayer necesitaba la puerta de mi garaje. Noticia, noticia. Alicia, soy Alicia, escuchando música. ¿Cómo fondear tu negocio con tarjeta de crédito? Esto no lo vi, porque a veces tú le das y no, y no ve el video. ¿Ves? Actúa como si nada te molestara. Noticia, 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 noticia. Esto es Nico. Vaina. Pues mi, mi, mi cuenta tiene acceso Nico y Alicia. Noticia, 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 noticia. Pruébalo de dentro de 20 segundos. Noticia, 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 noticia. Eh, José Tenofanático armando su computadora. Eh, Alicia y Nico, Alicia y Nico, Alicia y Nico. Noticia. Not eh, eh, información. La canción de anual que me recomendaron. O sea, si tú entras a tu historial de YouTube, aquí hay muchas cosas porque es que Alice y Nico también lo usan, mi YouTube. Pero si tú entras a tu tutorial de YouTube y tú ves nada más chisme y vaina que no te aporten, ahí es que está la respuesta de por qué tu cuenta de banco está como está. En lo que tú haces diariamente es donde se van a reflejar los resultados. Lo que tú haces diariamente es lo que te va a dar resultados. Y mira, yo entré sin planear ni nada, que había un video ahí que yo ni quisiera. El, el video de la canción de mantequilla, eso yo, no, yo no veo eso, pero ayer, casualmente, ayer me mandaron el video y lo vi. ¿Cuál es tu canal de tecnología, Marciano Tech? Ayer un muchacho me preguntó para un, para un proyecto de la escuela y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres lograr en YouTube? Y si ustedes se dan cuenta, yo lo que trato es de informar. Yo le dije eso mismo, informar a la gente. Hey, es tu Quieto, espérate. Perdón. Perdón. Pero es mi recomendación, no se pongan a perder el tiempo en canales dañinos que traen toda esa negatividad y toda esa vaina y... y, y a mí mismo, si usted me ve muy dañino y negativo y, 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 y en rojo, llámenme la atención. Ojo, cuidado que te equivocas y ves malos canales de YouTube. Cuenta está vacía. Sigue con Yelbre. ¿Cómo ves BTC 15 minutos, amigo? ¿Qué opina de mi minijuegos mini de MyStake? ¿Cuánta horas faltan para que hable la fe? Dice que, que son cinco horas que faltan, pero yo en verdad no sé. Ya yo tengo que irme, mi gente. Ya ustedes saben, Marciano, ¿por qué no aparece mis chats en YouTube? Yo lo vi. ¿Qué te parece IOWatch? Iowa Vamos a meterle positivo el sábado. Que no que iba a estar en grupo abierto. Ahí lo mandé, el enlace, el grupo. Lo mandé en Twitter, el otro grupo. Mira, aquí hay un grupo. Aquí está el grupo gratis. Me voy, señores, y lo quiero dejar con eso. Tú, si me suscribo usando VPN, si estuviera argentino, pago menos por tu grupo. Saludos. Eh, je, je, je. No recibo dinero argentino, solo recibo dólares. Mira, a ver si tú puedes pagar con una tarjeta de crédito argentina, no sé, en verdad. Pero me voy, gracias. Como quiera, sigo perdiendo con Dogecoin Sales. Gracias, Jair, por los 4 dólares. De verdad, pero quiero dejarlo con esto. Lo que usted ve y lo que usted consume es lo que va a dar el resultado de lo que es usted hoy en día. Los videos que yo realmente veo son contenido educativo, como el contenido que yo hago. Hello, ustedes vieron ahí noticias y vainas de lo afet. Contenido que me haga... Subir, elevarme como persona, que me ayuden a mí como persona. Estaba viendo eso de cómo usar la dopamina para ser más productivo, eh, cómo hacer un detox de, de las redes sociales, contenido que me suman y rodéate también de gente que te sumen. Aunque usted no lo quiera creer, usted diga, no, pero es que yo no entiendo, Marciano, cuál es la conexión de que si yo veo 10 videos. Que me ayuden. ¿Cuál la? No entiendo la conexión. Yo prefiero ir a ver a, a Maverick hablándome mierda de otro tipo. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Eso no lo va a ayudar a usted a crecer. Y usted va a verse. Y usted va a ver su cuenta de banco. Y usted verá que los resultados no han subido. Y es por lo que usted está consumiendo. Lo que tú consumes te transforma. Lo que tú consumes te transforma. Se lo estoy diciendo. Eso ha sido todo por el video. Si el video le gustó. Una manito arriba. Ya ustedes saben. Hagan bien. Yo de mi parte, yo voy a tratar de voy a tener un reto de un mes. ignorar, to, ignorar totalmente a los seguidores. A los perdón. Ay, Dios mío, dije a los seguidores. Voy a hacer un reto de ignorar totalmente a los haters. Ya de que yo vea un comentario que es solamente hate, bloqueado. O sea, no, bloqueado en mi mente. Yo lo voy a dejar ahí. Pero va a estar bloqueado en mi mente. Normal. Y que siga viviendo. No coste sin dar like es gratis. Reacciona a la mujer de la fórmula. Muchas gracias por este consejo de superación que está chingón. Isaac, gracias por los cinco dólares, brother. Loco, óyeme, yo te lo juro, Isaac, te va a dar resultado. Confía en mí. Es difícil, es difícil entenderlo. Es difícil a lo primero, pero pónganse en su mente positivo. Practíquenlo por 21 días. Nada negativo que le cruce. Que YouTube no te recomiende nada negativo. Que YouTube, cuando YouTube te dé recomendaciones, que te recomiende vaina de, de bien. Mira, mira mis recomendaciones. Mira mis recomendaciones. Noticia, superación personal, noticia, eso, mi mismo canal, noticia, Nico, noticia. Ve, son mis recomendaciones de YouTube. Mira, mira. Vaina de motivado, meditación, rutinas. Sonidos abstractos y vaina de la verga para dormir, que yo lo uso. Bueno, ahí está Top News. No hay vuelta atrás. Siete malos hábitos que acaban contigo. Mi mismo canal, obviamente. Mucha noticia y mucho contenido de superación. Si tu YouTube no te promociona eso, eres tú. YouTube refleja lo que, lo que a ti te gusta. ¿Entiendes? YouTube usa un algoritmo para ver. ¿Qué cosas son las que a ti te gustan y eso es lo que te promociona? Y si tu YouTube te está, te está promocionando negatividad, esa es la negativa. Mira qué, mira qué bonito funciona eso. Eso es por arte de magia. La magia del Internet, el algoritmo. YouTube te va a promocionar lo que tú estás interesado en ver. Y si, y si te está promocionando vaina negativa, de que. Y mira a, a esto, mira. Si YouTube te promociona algo de que a ti no te interesa, mira, YouTube me está promocionando esta, esta canción de Anuel que a mí no me interesa. Dani me dijo, no, que Anuel sacó una nueva canción y me la mandó y yo le di play a la canción y ya YouTube me está promocionando. Tú vienes aquí, tú le dices, no me interesa. Míralo ahí. Tú vienes aquí, tú le dices, no me interesa. Mira, mira. Le voy a enseñar. Dirijan el contenido que ustedes quieren ver. ¿Verdad? Es una señal al universo que tú le estás dando al universo de que, mira, este contenido a mí no me interesa. No me lo vuelva a promocionar. Quiero vainas que, que, me, que me ayuden a mí a crecer. Ojo, yo no estoy diciendo que que en desacuerdo con la música ni nada. ¿Y dónde está? Míralo aquí. Míralo aquí. Tú le das aquí. Y tú le dices, no me interesa. ¡Pum! Listo. Cuando tú le das refresh ahora. Ya. No me interesa, ni te voy a explicar. Módulo. Mira. Mira quién está aquí. Eliminando emociones negativas. Es el mejor video que ustedes pueden ver en su vida entera. Se llama Fénix. ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama? Es un, hay pila de videos de eso. ¿Cómo que se llama? Módulo de psicología del éxito. Seminario Fénix. Piérdanse viendo esos videos. Piérdanse viendo esos videos. Véanlo así. Véanlo repetitivo. Repetitivo, repetitivo. Véanlo siempre. Véanlo así. Así, véanlo, 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 véanlo. Mucho, 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 mucho. Esto ha sido todo por el video. Si les gustó. Y si el mensaje le gustó, ya ustedes saben, mantener resultados. Y no es, y no es, es que es difícil, yo sé, pero señores, es resultados reales, palpables. No ustedes tienen que meterse a mi mente para que ustedes lo entiendan, pero háganlo por favor. Seis meses así, clean de cosas negativas, clean, borren todo lo negativo. Y ustedes van a ver resultados pero tienen que hacerlo en seis meses. No pueden creer que, que no, que dos días. Ay no, ya yo tuve positivo dos días y me pasó algo malo. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Salud, Argentina. Quiero que hagas un video de utopía porque está genial la plataforma de la Wallet y Powell ahorita. Los quiero mucho. Voy a despertar a mi hija ahora y a llevarla para la escuela. Bye, bye.